El tema del día de hoy es Aprendamos por las buenas. La Biblia dice en Proverbios capítulo 17:10, el que es inteligente con un regaño aprende, pero el que es necio ni con 100 golpes entiende. Dios pone en nuestras vidas personas que han vivido más que nosotros o que han sido dotadas por Dios de sabiduría para velar por nuestras vidas y en otras ocasiones para corregirnos. Por ahí hay un dicho que dice que deberíamos de aprender de cabeza ajena. Es decir, que si nos corrige alguien que ya ha vivido esa situación en la vida, deberíamos ser humildes y corregir inmediatamente esa situación. El Señor, a través de su Espíritu Santo, nos ha rodeado de consejeros, pastores, amigos que nos ayudan cuando estamos a punto de tomar un reto o una decisión que puede marcar la historia de nuestra vida. La palabra de Dios es el mejor manual de corrección que tenemos. Pero ¿cuántas veces Dios nos ha hablado a través de su palabra y hemos hecho caso omiso de ella? Ojalá que tú no seas uno de esos que tiene que llevarse golpes para entender y aprender. Esto a la vez es un riesgo porque hay viajes que no tienen regreso. Por ejemplo, ¿cuántas decisiones han llevado a personas a la muerte y en otros casos a perder todo? Y después de ser prósperos, terminaron en pobreza. Atendamos inmediatamente a los consejos que Dios da, ya sea directamente a través de personas que nos aman o a través de su palabra. Es mejor ser obediente sin sufrir que sufrir para tener que llegar a ser obedientes. Soy el pastor William Jiménez. Bendiciones.